この世界で君に会えた日から輝き始めてる。一つ一つ叶えてゆけるかな、そばにいて。Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Vamos a comentar la otra capítulo número 11. Nadachi Toshimamura. En fin, en el último capítulo. ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? ¿Adachi? No, esta vez no la cagó Adachi, menos mal. Menos mal, esta vez Adachi la cagó. Bueno, también la cagó, pero no la cagó tanto. Esta vez la cagó Shimamura. En fin. Pues nada, pasa nuevo curso, Shimamura y Adachi vuelven a sentarse juntas, las dos amigas se separan de Shimamura, les toca otra clase. Y nada, Shimamura hace tres nuevas amigas, en la cual hacen un poquito la ignoración a Adachi. Adachi como buena bendeja lo que hace en vez de intentar hablar con Shimamura, pues lo que hace es correr. Correr, sí, correr. Y así no se encuentra con Shimamura. Y en plan de... ¡Estás pendejo! ¿Qué te pasa? En fin. Simplemente... Adachi, señoras y señores. Simplemente Adachi. En fin. Nada, se va. Pasa el tiempo. Adachi... Shimamura empieza a hacer nuevas... por así decirlo, nuevas amigas con ellas. También queda con Tarumi. Es que hasta Tarumi se queda con ella. Es que Adachi se la caga. La caga, pero bueno, aquí hay un gran salto, la verdad, en la historia. Hay un gran salto por el simple hecho de que pasan los meses. Vemos a una Shimamura que empieza a entender cómo se sentía en el primer año Adachi. Y dice que eso, cuando se vuelve a encontrar con Adachi y todo, pues cambia la cosa. Y cuando la vuelve a hablar y todo. O sea, básicamente es como que... Se han cambiado los roles. Recordemos que al principio Adachi era tímida, no quería abrirse con nadie y cada vez que hablaba con alguien sentía como que el resto no le importaba, sino se centraba en una persona. Y eso es lo que le pasa ahora a Shimamura. Y Adachi parece que ha madurado un poquito, puede ser que digamos que ha madurado un poquito y que claro, Shimamura ha vuelto hacia atrás, se ha vuelto Adachi y lo ve todo negro. Ve un camino negro, no ve nada a su alrededor, no tiene nada de importancia el resto y tal. Y parece ser que va a ser Adachi su salvadora, en la cual va a ser su camino de luz, su guía hacia la luz. Para salir de ahí, por así decirlo, es como nos lo cuentan, barra expresan. Así que, pues nada, veremos. Supuestamente va a ser el rey de esperanzas Adachi, a menos que la cague de nuevo. Porque ya veo que la va a cagar, todos sabemos que la va a cagar Adachi. No os conocéis yo. Y nada, eso fue el capítulo, nada más. Luego las amigas, pues supuestamente la Loli está en plan de bueno, quiero esta familia, que no sé qué, es un rollo. Yo digo, ¿qué familia tan importante será para que venga a saludar a la hija de todos? O sea, en plan, parece súper mega ultra formal. O sea, tenía su kimono, iba a decir yukata, su kimono, su... O sea, saludo de lo del esto del té, tiene todo, o sea, no entiendo, la verdad. ¿Qué hará su familia? ¿O en qué trabajará? ¿O qué representará su familia de la Loli? Porque es que me cago en la hostia, ¿eh? Tiene mazo. En fin, capítulo número 11, con la Lola, determinación y amigos. Estoy en la misma clase que Shimamura, pero no soy buena en el nuevo entorno. Sentí cierta distancia a Shimamura, quien maneja bien las relaciones humanas, así que me escapé del salón de clases y me encontré en el segundo piso del gimnasio. Sin embargo, sentí que ningún lugar era mi lugar, así que de repente salté del gimnasio y sin saberlo fui al centro comercial a buscar recuerdos de Shimamura. Mientras caminaba, mientras limpiaba las lágrimas que habían estado fluyendo antes de darme cuenta, se me acercó un hombre fácil y dudoso. ¿Un hombre? ¡Oh, una mujer llamada Tarumi! Perdón. A ver, vemos aquí un perrito. Hostia, tu amigo Adachi. Porque ya te dijo Shimamura que eres como un perrito. Una niña con una bola parece que va a leer el futuro, supuestamente. No sabría qué deciros.
No sé quién eres, ni me suena, ni te he visto en mi vida. Así que... Y Adachi gritando, veréis el avance, porque el avance tiene su tela. Tiene su tela el avance, la verdad, ¿eh? A ver, pues nada, solo decir eso, porque no veo nada más que interpretar las imágenes. En fin, disfruta el avance. El siguiente capítulo, la luna. Y determinación, determinación y amigas. Pues nada, a disfrutarlo. Adashimapedia, 新学期. またお前と同じクラスかよ。マンネリ打破で初対面の体にしよう。はじめまして。中内さんって大人っぽくて素敵ですね。皆さんこそ可愛くていらっしゃる。 Me gusta el final lo de... Buenardo. A ver. Pues nada, veamos. En el siguiente capítulo, como he dicho, la luna de determinación de amigas, vale, vemos una Adachi llorando y la otra pues como que no se reconoce. Adashimapedia, nuevo término escolar. Quiere renacer, no sé qué Adachi, que lo dudo claro, pero bueno. Yo no estoy contigo en la misma clase. Pero aquí vamos al extraterrestre con la hermana de Shimamura. Repito, este paso ellos van a hacer tijeras antes que el resto. Le está ofreciendo la torta. Han quedado a comer juntas a Adachi y Shimamura. Un bollito y a Shimamura se ve incómoda. Adachi se ve un poquito más feliz de nuevo. Actúan como si no nos conociéramos. Pero se sonríen. Luego están viendo las amigas, las de Shimamura, supuestas amigas, las nuevas que ha hecho este año y están mirando en plan de... ¡Es un placer! ¡Bueno! ¡El encuentro deseado! Realmente es encantadora y madura Nagafushi. Bueno, en la tienda de animales que veíamos a Adachi viendo el perrito que era su compadre... Se encuentra Tarumi Adachi. ¡Bueno! Mira esa... No, Adachi, no. Adachi está bien, pero mira esa Tarumi. Mira esas piernas. Joder, Tarumi. ¡Ah, Dios mío! ¡Uf! Sigamos. Se choca. Aquí está hablando y riéndose a Shimamura, no sé qué, con quién, imagino que con Adachi. Y tú eres tan linda, Hina. Está llorando a Adachi. Se da un abrazo a las dos y se queda sorprendida Shimamura, pero estaba llorando a Adachi. Me debe postar. Bueno, pues nada, veremos qué va a pasar, la verdad, o sea... Lo mejor del capítulo va a ser lo de Adachi y Tarumi. Lo mejor va a ser el capítulo, va a ser eso. Es que se está viendo venir lo que va a ser, lo que va a pasar y el salseo que va a haber. Nada más. Yo aquí lo dejo, a ver qué pasa. Vale, hasta la próxima.